Reggaetón bueno. Reggaetón bueno. Ay, 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 ay. Hey, bien, bien. Ajá. Thank you.
Marina Puerto América, Marina Puerto América, sailing to send recording, over. What point can we take? Over. A ver, hoy quiero hablar un poco de la corvina. Tiene dentro de la cabeza dos piedras que son similares al marfil o alabastro. Este mineral se llama otolito. La corvina es uno de los pescados blancos que más favorece a nuestra salud al consumirlo. Es rico en fósforo y en calcio y no tiene absolutamente nada de colesterol. Es un pescado buenísimo. Aunque algunos lo catalogan como un pescado de segunda categoría, pero que va nada más lejos de la realidad. Es un pescado muy bueno. Y además tiene una bonita leyenda de tradición marinera, sobre todo en la bahía de Cádiz, fundamentalmente en el puerto de Santa María. También se utilizó como amuleto en la costa de Huelva y el Algarve portugués. Y se extendió por toda la geografía de España. La corvina se le atribuye una antigüedad de... este amuleto se le atribuye una antigüedad de más de 3.000 años. Estas piedras tienen grandes poderes sobrenaturales y propiedades curativas sobre la cefalea, los dolores de cabeza, huesos, y se las colgaban en el cuello. Las dos piedrecitas esas hacían un collar, se las colgaba en el cuello y para preservar algunos males, sanar enfermedades y traer suerte, aumentar el mar y los maleficios. O sea, que toda esta leyenda lo usaban los antiguos marineros y bueno, tiene unos poderes muy buenos. Quiero decir que cuando cojamos una corvina nos acordemos, porque hay que cortarle en la cabeza, ¿no? Y luego hacerle un corte, diremos, en la parte de la boca, cortarlo, y luego la cabeza la pone así de canto y la corta por la mitad, por el centro, y ahí tiene, ¿verdad?, los dos huesos y todo eso que son tan codiciados, que se ha usado durante, bueno, del tiempo de los fenicios para acá, y luego los romanos tomaron esa tradición también. Vamos, es una leyenda muy, muy bonita, y parece ser que nació aquí en la provincia de Cádiz, ahí en el puerto Santa María. Como digo, se extendió ya por todo el mundo, vamos, prácticamente por toda España y demás, ¿no? Así que no tengáis en cuenta las corvinas, quitarle las dos piedrecitas esas que verás que... y las colgáis, vamos, hay algunas joyerías que se dedican a eso. La pones, igual te la pones en forma de pendiente o de... pero vamos, en el bolsillo incluso, bueno, que tiene mucha variedades de tenerla. Lo más lógico era colgarla en el cuello. Pues nada, señores, que lo sepáis, que está las corvinas son muy abundantes aquí en nuestras costas de aquí de la bahía de Cádiz. Venga, un saludo para todos. Mira, llevo ya más de una hora y media las cañas totalmente muertas, parada, no hay ni una sola pica. Y lo más gracioso es que saco recojo la caña y tiene el muergo comido. O sea que hay ruame, pero que no hay pescado grande. Entonces, ya te digo, nada, ni una sola pica. Desesperante, vamos. Entonces, en fin, aguantaremos ahí un poquito más, porque la marea es cortita, tiene 35 grados. Bueno,
Volviendo al tema de las corvinas, tengo dos amigos aquí en el Puente Hierro, bueno, que son muy aficionados a pescar las corvinas por la noche. Vamos, son, yo creo que allí, de los socios que hay allí, los que más van a pescar por la noche son ellos dos. Ellos son los que, vamos, Paco, mi amigo Paco y mi amigo Antonio. Así que quiero decir, Paco y Antonio, que vamos una nochecita, me voy a apuntar para ir con ustedes en busca de las corvinas. Aunque el otro día me fui a pescar temprano y tuve, vamos, cogí un par de ellas, una con cerca de 3 kilos y otra más pequeña. Pero bueno, la verdad no me acordé de haberle quitado las piedras que tiene en la cabeza. Pero bueno, no pasa nada, como tendré muchas oportunidades, si Dios quiere, de ir a cogerla, ¿no? Así que ya te digo, Paco, este vídeo te lo dedico a ti y a Antonio, ¿vale? Así que nada, emplazamos para ir una nochecita a pescar, ¿eh? Aunque nada, señores, hasta luego. Y el vídeo es cortito en esta ocasión, pero bueno, me gusta contar las anécdotas del día de pesca. Y en este caso, pues hemos hablado del tema de la corvina. Vale, un saludo para todos.